carissimi amici di Tango Magazine, mi trovo a Cinisello Balsamo in provincia di Milano, precisamente a Buenaonda. E si sono appena esibite due artiste, due ballerine, due maestre di tango argentino molto, veramente molto, molto brave e coinvolgenti, dal nome Ines Muzzo Pappa e Corina Herrera. Ines è qui con me. Ciao Ines, come stai? Hola, come stan? Tutto bene, ho visto che avete fatto un'esibizione meravigliosa. Sì, la verdad que es la... non è la prima vez que estoy acá en Milano. Pero es la primera vez que bailamos con Corina aquí en Milano y ha sido una noche hermosa, por suerte. Questo fa parte praticamente di una tournée italiana che tocca Milano, Bologna, Bolzano, giusto? Sì. Quando è nato questo progetto di lavorare insieme tu e Corina? Nosotras trabajamos en otras oportunidades juntas, pero nunca como un proyecto, digamos, planificado, por decirlo de alguna forma. Siempre fueron seminarios, workshops o exhibiciones que eran eventuales. Como nosotras nos llevábamos muy bien bailando y enseñando, cuando nos encontramos en la situación de estar las dos sin pareja de baile, dijimos, bueno, es nuestro momento. Si nos llevamos bien como personas, nos llevamos bien bailando y nos llevamos bien enseñando, tenemos que hacer algo juntas, formalmente. Di chi è stata proprio questa idea che l'ha voluta fortemente e poi ha coinvolto anche l'altra persona? Corina. Corina? Sì, Corina. Perché ella trabajaba con su marido y decidieron no trabajar más juntos y entonces en ese momento me dijo, yo quiero bailar con alguien, bailemos nosotras. Así que bueno, fue ella la que dio el puntapié inicial. Due punti mi hanno interessato e mi incuriosiscono particolarmente. Allora, primo, il ruolo dell'anca per dare stabilità ed equilibrio. Se me lo spieghi un po'. E poi, un'altra cosa mi interessa, acquisire sempre più consapevolezza del movimento interno del corpo. ¿Me lo spieghi? Sí, claro. En realidad nosotras siempre trabajamos, esto es algo curioso, siempre que nosotras hemos trabajado, con el tiempo hemos descubierto que trabajamos las mismas cosas, pero no es que nos pusimos de acuerdo, simplemente pensábamos de la misma forma y nos encontramos. Y una de las cosas que más trabajamos es la unidad del cuerpo. Muchas veces nos damos cuenta que en las clases los estudiantes y las estudiantes, el problema que tienen es que mueven el cuerpo, pero muchas veces la cadera queda retrasada en el movimiento. Entonces tenemos que hacer hincapié en la importancia de la cadera para que se produzca esa unidad, digamos, en la que trabajamos. Depende mucho de las comunidades también. Nosotras encontramos que en esta escuela sucede esto, pero puede ser que en otros lugares suceda que es la cabeza o es otra parte del cuerpo que se desconecta de esa unidad corporal. Entonces, hoy hacíamos hincapié en la cadera porque era el denominador común de todos los estudiantes, pero en realidad es esta idea de unidad. Eso por un lado. Y dentro de esta idea de unidad, tratamos de trabajar quizás en esta idea de trabajar lo interior o todo el recorrido antes de que el movimiento salga, porque está muy relacionado con la sensación y con cómo van cambiando las sensaciones y las calidades de los movimientos en función de cómo transitamos esa forma interna del movimiento. No es lo mismo si el trayecto interno es corto que si es largo. La sensación que vamos a tener a nivel abrazo o con la pareja o con la bailarina y con el bailarín. Entonces viene por ese lado nuestra búsqueda en realidad. Allora, in teoria sembra tutto molto facile, poi però è tutta un'altra cosa. Io ho visto che c'è un equilibrato scambio di ruoli tra di voi, insomma, no? Chi è comunque più leader e più follower tra voi due? Entre nosotras, ahora Corina es más líder que follower,
yo soy más follower que líder, pero en las clases no tanto. En las clases es muy parejo, pero en las exhibiciones es diferente porque una cosa es bailar. Bueno, primero porque Corina tiene más experiencia liderando. Hay que decir las cosas, la verdad, como es. No fará la modesta. No, pero es la verdad. Tiene más experiencia, más años bailando, los dos roles. Entonces, se siente más segura ella. Y por otro lado, que una sensación es bailar en la milonga, donde nadie te está mirando y donde uno puede equivocarse y que no haya un problema. Y la exposición a la mirada de los otros tiene una carga emocional que hay que aprender a sobrellevarla. Entonces, para mí, es todavía algo que tengo que aprender. Más allá que tengo que mejorar muchísimo mi rol de líder, pero además tengo que aprender a enfrentarme a esa situación. Y en el lado follower, no sé si lo domino tanto, pero ya estoy más acostumbrada. Son más años haciéndolo. Senti, Inés, adesso parliamo un po' di te, insomma, no? Qual è stata, innanzitutto, se c'è stato qualche episodio, qualche fatto o qualche persona che ti ha comunque influenzato, che ti ha ispirato per intraprendere questa strada, cioè per cominciare a praticare il tango? Bueno. Perché a un certo punto della tua vita hai deciso di andare. Sì, hay dos momentos que yo encuentro como definitorios en mi carrera con el tango. El primero fue el momento en el que yo decidí aprender a bailar. Que la razón fue que mi madre bailaba tango y tenía una milonga y enseñaba tango. Entonces, era algo muy familiar para mí. Era en el DNA. Un poco. Esa fue una de las razones y lo que me llevó a comenzar. Pero después hay un momento en el cual vos podés seguir bailando socialmente o podés elegir dedicarte a bailar tango, ¿no? Que sea tu profesión. Y yo creo que mi referente en ese sentido fue Geraldine Rojas, que ella fue la que... Yo la vi bailar a Geraldine antes de aprender a bailar tango. Entonces, como que para mí era como mi referente número uno y ella como que verla a ella me impulsó a querer bailar profesionalmente. Y después cuando la conocí y tomé clases con ella, yo siento que ella me enseñó mucho de la profesión en sí misma. Y del tango, por supuesto, pero también de cómo llevar adelante la profesión. Entonces, son esos dos referentes, mi mamá y Geraldine. Una gran parte di persone che ballano il tango, allora, vorrebbero praticamente arrivare ad acquisire, diciamo, una loro danza, un loro ballo, il più originale possibile, il più personalizzato possibile. Allora, come si fa, secondo te, quando c'è l'iter, no? La formazione dell'insegnamento e dell'apprendimento anche, a non subire passivamente quello che gli insegnanti ci trasmettono, ma cercare sempre di fare una sorta di investigazione per creare il proprio tango? Io credo che creare il proprio tango non è una cosa che uno può proponersi y llevar adelante como una fórmula, ¿no? Pero sí creo que para crear tu propio tango tenés que conocerte mucho y hacer el trabajo de conocerse en el tango y en la vida es difícil, es un camino difícil. Copiar es más fácil. Entonces me parece que lo que por ahí tenemos que tener presente es estar dispuestos a conocernos a nosotros mismos y a investigar, a fallar, a frustrarnos, a seguir intentando, como pasar por todos los estados y no tomar como el camino fácil de las cosas. Pero me parece que no hay una fórmula cerrada, simplemente es como
eso, no copiar y tomar lo que las personas que nos enseñan nos pueden dar como herramientas y no como verdades absolutas cerradas, sino como una herramienta o un punto de vista sobre las cosas. Entonces, vamos poniendo en duda, vamos analizando, vamos como procesando esa información. No es una información acabada y ya está. Por lo menos a mí me parece que ese sería como el camino más sano para llegar a algo personal sin tener que forzar. Decir, bueno, yo bailo así porque quiero ser personal. No, no es necesario bailar raro para ser personal. Es necesario sentir que vos sos auténtico y honesto con vos mismo. Y que vos estás cómodo en ese lugar también. Solo tú. Claro, sí. Pero buscar la diferencia, cuando nos ponemos a buscar algo, como buscar la diferencia a propósito, no sé si es tan útil. Me parece que estudiar honestamente es más útil. Te, siamo nel 2020, magari questa domanda non dovrei neanche fartela, però vabbè. Secondo te i vecchi milongheri, no, facciamo qualche nome, Tete Rusconi, Todaro, Avellaneda, insomma, che non sono più tra noi, cosa penserebbero vedendo due donne ballare in milonga, esibirsi ed insegnare? La verità è, secondo te? Yo creo que no les gustaría mucho, pero deseo que estén contentos, que el tango, que en el tango hay lugar para todos y para todas. Los milongueros que vos nombraste dependen, son de épocas diferentes. Tete es mucho más contemporáneo y Todaro, yo no llegué a conocerlo a Todaro. Cuando comencé a bailar él ya había muerto. Yo creo que Tete hubiese estado contento, pero Todaro no lo sé, no lo conocí. Bueno, creo que está bueno que sucedan estos cambios. ¿Cómo se sposan i movimenti del tango que son così estéticamente perfetti, molto eleganti, con le sue origini fortemente popolari? Creo que, bueno, hay una cosa que a mí me parece que es que lo popular no necesariamente tiene que ser poco estético. Lo popular tiene su estética propia. Y creo que tenemos que mantener vivo dentro de los que bailamos, los que hacemos exhibiciones, sobre todo los que hacemos exhibiciones improvisadas, de mantener vivo los dos lados de esa moneda, digamos. Por un lado, quizás la cosa más estilizada, que muchas veces ayuda a complejizar el baile, y la cosa más arrabalera, si se quiere, que le da como el sabor al movimiento, que deja de ser un movimiento para convertirse en un movimiento de tango con otro color, ¿no? Entonces, me parece que en realidad tenemos que jugar con esas dos ideas y no que una desplace a la otra, ¿no? Como que se encuentren esas ideas y que jueguen todo el tiempo una con la otra. Dopo questa tournée con Corina, come si articola la tua professione, il tuo lavoro di artista? Quali saranno i tuoi impegni nel prossimo futuro? Tengo que, bueno, retorno a Buenos Aires, tengo algunos trabajos, tengo mis estudiantes regulares en Buenos Aires, tengo una milonga en Buenos Aires, sí, la milonga sísmica, que termina en febrero, a fines de febrero, y después en marzo parto a los Estados Unidos de gira con una amiga, con Gabriela Mataloni, que es mi compañera también de trabajo, mi amiga. Y luego vengo a Europa, porque no solo Italia, en mayo. Retorno a Buenos Aires. No, voy y vengo. Yo ya
hace 11 años que trabajo de esto y hace 11 años que viajo continuamente y me gusta mucho. Así que este año vuelvo como a entrar en ese ritmo de giras. Pero bueno, va a ser un año muy lindo, con muchos proyectos lindos, con encuentros con mucha gente linda. Voy a estar bailando con John Ervan, con Rodrigo Palacios, con Corina, con Gaby, así que tengo tanto por hacer. Con tutti questi progetti, con tutte queste belle cose che farai di tango, io ti saluto e ti ringrazio. Grazie. Llorando tu tierra.